¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Aprende un Deporte. Es la cuarta emisión de esta serie que iniciamos pues ya casi hace un mes. Hemos hablado de deportes de conjunto como béisbol, como fútbol asociación y voleibol de sala la semana pasada. Y hoy me da mucho gusto que abordaremos por primera vez a un deporte individual como lo es la lucha. Para ello, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero de estas transmisiones, Luis Bolaños, de la Dirección de Deporte, representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos. El día de hoy tenemos una disciplina deportiva que no miento si digo que es milenaria. Entonces, va a ser increíble esta charla y tenemos especialistas en la materia que ni qué pedir más, ¿no? Entonces, pues un placer, de verdad, si gustan. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pues para antes de iniciar esta emisión, presentar a nuestros invitados que nos expondrán sobre este deporte de la lucha en esta serie de Aprende un Deporte. Me da mucho gusto saludar al profesor Javier Vázquez Fernández. Él es entrenador en jefe y presidente de la Asociación de Lucha Universitaria de la UNAM. Forma parte de la Comisión Nacional Técnica de Lucha Universitaria del CONDE, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Javier, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Hola, Ale Popoca. Pues muchas gracias, gracias a la dirección por invitarnos a hacer este programa. Es muy buena idea y pues aquí estamos para servirles. Muy bien, Javier, le damos también, ya saludabas tú, la bienvenida, por supuesto, a Alejandra Popoca Piña, deportista desde 2008 y hasta 2017 de esta disciplina deportiva, seleccionada nacional de 2010 a 2014, con participación en dos campeonatos panamericanos, formó parte de la preselección para iniciar el ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Entrenadora de lucha desde el año 2015 en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 8 y desde el año 2019 también en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Licenciada en Biología, egresada por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ale Popoca, bienvenida. Buenas Hola, noches. muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y bueno, pues imaginemos, Javier, Ale, que tanto Luis como yo, como los cientos de miles de millones de personas que nos ven a través de esta emisión, no sabemos qué es la lucha. Entonces, una descripción de esta disciplina, que ya lo decía Luis, es milenaria y ahorita ustedes nos explicarán el porqué. El micrófono es suyo, adelante. Sí, gracias, Rodrigo. Mira, vamos a hacer una pequeña presentación de qué es el deporte, muy, muy básica, porque para no hacerlo tan extenso ni aburrido. Después vamos a ver lo que trabajamos en la UNAM, más o menos también un repasado de lo que hacemos, en dónde se practica la disciplina dentro de los planteles de la UNAM. Y vamos a tratar de mientras hacemos la presentación, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, las contestamos, ¿sale? Voy a compartir la pantalla. Muy bien, se está cargando. Bueno, pues hoy nos tocó a nosotros el tema de Aprende un Deporte. Y vamos a ver primero que nada que la lucha es uno de los deportes más antiguos del mundo, al igual que la carrera, el atletismo. Se dice, algunos autores dicen que desde que existe vida en el planeta existe la lucha, ¿no? Por sobrevivir. Y bueno, es de esto está considerada como el deporte más antiguo del mundo.
como lo marcan algunas pinturas rupestres de Lascaux en Francia, que datan de 15.000 años atrás, en donde hay una representación de luchadores. De hecho, se dice que esta cúpula de esta caverna viene siendo la Capilla Sixtina de la prehistoria, por la cantidad de dibujos que hay en ella, ¿no? De arte que así le manejan, arte que existe. Bueno, la lucha siempre ha estado presente dentro del programa de Juegos Olímpicos desde las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, pero ha estado amenazada su participación dentro de esta justa. Afortunadamente, la lucha se ha podido adaptar a las diferentes épocas y ha modificado poco a poco su reglamento para no perder la espectacularidad de este deporte y asegurar su permanencia en Juegos Olímpicos. Sí, bueno, ya hablando de Juegos Olímpicos y de historia más reciente, la lucha olímpica inicia en México en 1919 y en la UNAM en 1923, a cargo del profesor Domi Betancourt, quien era profesor del Departamento de Educación Física de la UNAM, creado en 1917. De este departamento también surge el profesor Agustín Briceño Islas, que fue a algunos Juegos Olímpicos y que sacó muchos campeones nacionales, incluso representantes olímpicos. Y los primeros Juegos Olímpicos, como todos sabemos, se dan en 1896 en Atenas, Grecia. Pero la primera participación oficial de México se da hasta 1924. Se dice que en los segundos Juegos Olímpicos hubo participación de mexicanos, pero no fue oficial, ya que fue un conjunto, armaron un equipo conjunto con Estados Unidos. La primera participación de luchadores mexicanos fue en Los Ángeles, California, en 1932, con dos luchadores. No fueron de la UNAM. Y bueno, esto mañana lo comentaremos más a detalle. Bueno, y ahora sí, pasando a la pregunta de qué es la lucha. La lucha es un combate cuerpo a cuerpo y está regido por divisiones de categoría de edad y de peso. Es decir, que se enfrentan a iguales. Además, el objetivo principal es someter al oponente, llevarlo al piso y tratar de controlarlo, o sea, que su espalda toque el piso de manera controlada e inmediata. Esa es una victoria absoluta. Obviamente también podemos utilizar una serie de acciones técnico-tácticas que nos dan diferentes puntajes para poder ganar un combate. Está prohibido los golpes directos, no puedes jalar la ropa y tampoco están permitidas las palancas en contra de la articulación normal del cuerpo. De lo que les hablaba de las modificaciones al reglamento que se han venido dando año con año, tenemos que han variado los tiempos de combate. Los tiempos de combate se han adaptado conforme han pasado los años y también el valor de las acciones técnico-tácticas y el tipo de penalizaciones que existen. Dentro del programa de Juegos Olímpicos, la lucha olímpica está considerada como un combate total y universal con absoluta honestidad y juego limpio. Sí, aquí destacamos que pues se ha mantenido a pesar de la gran cantidad de deportes que surgen año con año nuevos, que Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos ingresan un nuevo juego más espectacular y entonces pues de ahí las modificaciones de la lucha. La lucha se ha mantenido en el programa de juegos desde el inicio de los Juegos Olímpicos de la era moderna y bueno, estuvo presente en los de la era antigua también. También tenemos diferentes estilos de lucha. La Federación Internacional tiene lucha de playa, grappling, la lucha libre, greco y femenil, pero dentro de la UNAM solo practicamos lucha olímpica libre, greco y femenil. El estilo libre es un combate total en donde es posible utilizar todas las extremidades del cuerpo, es decir, puedo hacer derribes a pierna, puedo tropezar, además de acciones técnico-tácticas. En el estilo greco, no se pueden utilizar las piernas activamente en el desarrollo del combate, es decir, no puedo tomar una pierna o tropezar,
El combate se va desarrollando de la parte superior del cuerpo nada más. Y el estilo femenil es muy similar al estilo libre, pero solo lo practican las chicas. Oigan, Sí, profesores, si me lo sí. permiten meter mi cuchara y hacer una pregunta que me parece pertinente. Estamos hablando de los estilos de lucha. Hablaba Ale del estilo libre, el femenil y el estilo greco-romano. Y no me podrán dejar mentir que habrá quien se confunda y diga, ¿el estilo libre tiene que ver con la lucha libre? Sí, normalmente, sí, no, bueno, quien no conoce, Ajá. al escuchar estilo libre, sí la confunden con la lucha profesional, Okay. ¿sí? Y bueno, los que practican lucha profesional saben que estos estilos de lucha son la base para la práctica de ese deporte. De hecho, se acercan mucho a veces los luchadores profesionales o quien pretende aspirar a ser profesional a recibir entrenamientos de lucha olímpica. Y por ejemplo, también es muy común que digan lucha grecorromana como englobando a toda la lucha olímpica, pero pues sí es muy, o sea, el estilo es muy diferente de la libre y la greco. Y un dato también importante es que las mujeres no luchamos greco, o sea, ese estilo en femenil no existe. ¿Y alguna razón por la cual no se dé en la rama femenil? Pues una En razón la muy federación. específica, no. Pero igual también si continuamos mañana con la historia, sabremos que la lucha femenil no tiene mucho de haber aparecido. Sí, y es lo que mencionaba Ale hace rato. O sea, el reglamento internacional se ha modificado, sobre todo para eso, para darle una mayor espectacularidad. Los tiempos de combate se han disminuido. Antes, pues, la lucha era muy larga, se extendía mucho y la hacía muy aburrida. Entonces, los tiempos los han acortado, las acciones técnicas las han modificado y para hacerla permanente en el programa de Juegos Olímpicos. Y bueno, la lucha se practica en un colchón que es una superficie semiblanda. Es un área de 12 por 12 metros con un círculo central. También el área se ha modificado. Antes era un área cuadrada. Ahora es redonda. ¿Sí? Y en la parte central tiene un diámetro de 7 metros, que es el área amarilla. Después tiene un área roja, que se le conoce como área de pasividad, tiene 1 metro. En total son 9 metros de circunferencia para realizar el combate. Toda esa zona es de combate. Y el área azul es una zona de pasividad, de protección, perdón. El área de protección, cuando los luchadores llegan a pisar la zona azul, pues ya se detiene el combate y reinician al centro. Es específicamente para proteger a los luchadores. Bueno, y como ya lo había mencionado antes, es un deporte que se rige por categorías de edad y de peso. Las categorías de edad son cadetes, que van desde los 16 a los 17 años. Esta categoría la manejamos básicamente en educación media superior. Juveniles, de 18 a 20 años, encontramos integrantes de media superior y superior. Y adultos, que es 20 y más. Esta categoría es básicamente para la población de superior. Y las categorías de peso de estas categorías de edad van desde en cadetes de femenil 36 a 73 kilogramos y en varonil de 41 a 110 kilogramos. Sí, en la categoría cadetes, los tiempos de combate son 2 periodos de 2 minutos con 30 segundos de descanso intermedio. Y las categorías de juveniles y adultos se dividen en femenil, que van desde los 50 a los 76 kilogramos,
libre de 57 a 125 kilogramos y greco de 55 a 130 kilogramos. Aquí tenemos 10 divisiones de peso por estilo, pero si se fijan en pantalla tenemos unas marcadas en rojo. Esas categorías son 6 por estilo y son exclusivas para competencias de carácter clasificatorio olímpico y Juegos Olímpicos. Todas las demás, las 10 divisiones restantes, bueno, no restantes, las 10 divisiones pueden competir a nivel nacional e internacional, pero sin clasificación olímpica. Solo hay 6. También la Federación Internacional reconoce a las categorías escolares que van de los 14 y los 15 años. Estas categorías a veces como universidad las podemos encontrar en iniciación y en el primer año de media superior, pero es un poco extraño que podamos encontrar estas categorías. También reconoce la sub-23 y masters, que es más 35, pero esta categoría no la manejamos porque como nos especializamos en estudiantes, 35 y más ya no cumplen con las categorías que nosotros manejamos en la actualidad. Sí, se supone que más de 35 ya son egresados, ya tienen mucho que egresaron y por el momento no trabajamos con egresados. Bueno, para juveniles y adultos los periodos de combate son dos periodos de 3 minutos con un intermedio de 30 segundos. Los tipos de victoria, ¿cómo ganamos aquí en la lucha? Por toque, algunos le llaman pegada. Se trata de controlar, llevar al piso al oponente y que su espalda toque el colchón de forma controlada e inmediata. Aquí no se le cuenta uno, dos, tres, no, 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 no. Es controlada e inmediata. En cuanto los jueces vean que la espalda toca el colchón de controlado e inmediato, perdió el combate, ¿sí? Y es lo que todo luchador busca, porque puede durar unos segundos el combate hasta consumir todo el periodo y no poderlo tocar. Por superioridad técnica, en estilo libre y femenil, son 10 puntos de diferencia contra su adversario. Y en el estilo greco son 8 puntos. Debe de llevar una superioridad de 8 puntos para greco o de 10 para libre y femenil. Por puntos, en caso de que no se dé una superioridad técnica ni un toque, pues se consumen los 2 periodos de combate, se hace la sumatoria de puntos y el que tenga mayor puntaje es el que gana el combate. Estas cosas son generales porque se puede llegar a un empate y cosas así, pero ya es un poco más específico para no alargarnos tanto en esta situación. Recuérdame una cosa, profesor. Dijeron, ¿son cuántos episodios? Dos ¿Dos? periodos, ¿Dos periodos de dos tres periodos. minutos? Para cadetes de 2 minutos, ¿De para dos minutos? juveniles y adultos de De tres tres. minutos. Ok. Así es. ¿Y cómo es esta parte en la que te preparas tanto físicamente, mentalmente, técnicamente y tu vida, en un sentido figurado, vas por esos 6 minutos por la gloria? Exactamente. Sí, eso lo determina todo, fracciones de segundo. Un error te quita la medalla y el trabajo de todo un periodo de trabajo, ¿no? Sí, por E eso incluso, es algo que se ha modificado, perdón, Poca, que se ha sí. modificado también los sistemas de entrenamiento conforme se modifican las reglas, la puntuación, los periodos de combate, también se tiene que modificar los sistemas y los métodos de entrenamiento, para ser más resistente, para ser más rápido. Y es lo que hace interesante. Bueno, yo creo que a todos los deportes, ¿no? Conforme se van modificando, hay que hacer todas esas. Y es lo que hace interesante al entrenamiento deportivo, que hay que adaptarse a todas esas situaciones y esos cambios que las federaciones internacionales rigen. Oigan, antes de que continúen con su exposición, vuelvo a meter mi cuchara y perdón que lo No, está haga, bien, adelante. pero insisto, finalmente estamos aprendiendo de un deporte, ¿no? Es el título de nuestro programa.
me surge esta duda. ¿Está mal dicho lucha olímpica? Y me pregunto, ¿y la que se practica en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, qué viene siendo? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. La federación reconoce a luchas asociadas, Okay. ¿sí? Ahora se llama unión de luchas y conjunta a varios tipos de lucha, incluso algunas luchas de carácter regional que se Como autóctonas. practican, sí, en algunos países. De la lucha de playa, por ejemplo, que no se practican aún, aunque estaría excelente que algún día pudiéramos practicarla, pero pues no cuesta mucho, ¿no? El tener un arenero. Oigan, y a diferencia del judo, por ejemplo, que también es un deporte individual y de contacto, ¿en la lucha hay llaves? Hay. Sí, Sí, sí lo que nos existen. diferencia del judo es que nosotros no estrangulamos, o sea, está prohibido. No puedes agarrar la cabeza con los dos brazos y tampoco puedes hacer palancas en contra de la articulación normal, y eso en judo sí lo hacen. Además de que no podemos, pues, jalarnos de la ropa y esas cosas. Entonces, pero sí hacemos proyecciones. Hay algunas proyecciones que sí son muy parecidas entre el judo y la lucha, derribes y algunas acciones. Y ahorita que decía Alejandra esta cuestión de que, por ejemplo, en el judo se agarran se sujetan del judogi para intentar hacer alguna llave, alguna vuelta, algún lanzamiento. Platíquenos de la indumentaria que utilizan quienes practican esta disciplina. Bueno, es una, como lo ven en la fotografía, es una licra, se le llama butarga o licra, que va pegada al cuerpo. Sí tiene ciertas especificaciones internacionales. Por ejemplo, antes se usaba más escotada, completamente escotada. Ahorita no se permite tanto así y va como un traje de baño cerrado. Eso y el botín es un calzado que no tiene suela y que cubre el tobillo para evitar lesiones. Obviamente se pueden usar algunas protecciones de elásticas, como son rodilleras, coderas, que no tengan metales Okay. o broches de algún material rígido. Serían implementos para las articulaciones, supongo. Pero nada más en rodillas, codos, por Codos. ejemplo, en muñecas, cosas así, no está ¿No? permitido. Okay. Oigan, y hace un momento nos platicaban del área de combate y las dimensiones que esta tiene. ¿Esto también ha evolucionado a lo largo del tiempo, me supongo? Y más si estamos hablando de una disciplina milenaria y que griegos y romanos e incluso quizás antes llegaron a practicar de una manera rudimentaria y que no se consideraba como lucha, pero vamos, el área de disputa ha trascendido y se ha modificado a lo largo del tiempo. Sí, se ha modificado. Pues antes se luchaba en coliseos, ¿no? En arenas. Arenas. Pero desde la aparición de Juegos Olímpicos de la era moderna, pues son en superficies similares a esta. Y bueno, adelanto una anécdota. Para los Juegos de 68 se compraron algunos colchones de lucha y las áreas eran cuadradas. La UNAM llegó a tener uno de esos colchones, que duró hasta hace poco. Todavía había pedazos de esos en preparatoria 9, 7 y 8. Okay. Y ese colchón no repartieron entre las escuelas que sí, ya había se lucha. dividió en tres partes. Yo todavía alcancé a entrenar en una parte de ese colchón. Y eran de 1968. Sí, Bueno. ya muy deteriorado, muy malas condiciones, pero bueno, no habiendo de otra, había que entrenar. Claro. ¿Qué más nos Sí. pueden contar de este deporte? Bueno, pues la otra es por lesión, el tipo de victoria, cuando el oponente se lesiona y el médico de la competencia dictamina que ya no puede continuar. Las otras pueden ser es por abandono, descalificación o incompetencia, ¿sí? Que por cualquier situación ya no logre continuar el combate. Esos son los tipos de victoria. ¿Y en este deporte hay faltas?
Sí, ¿Y se sancionan? sí, por ejemplo, Ale mencionaba el estilo greco, que está prohibido utilizar las piernas activamente. Toda sanción en el estilo greco lleva una penalización de 2 puntos. Y en el estilo libre y femenil es 1 punto. También por inactividad te pueden sancionar. O sea, si solo estás defendiendo y no permites un ataque o tú no atacas, también es sancionado dependiendo de la vista del árbitro, el luchador que esté, se le llama pasivo. Oye, ¿y si tú provocas una lesión? Pues Se sanciona. obviamente, pues los accidentes suceden. O sea, eso siempre pasa. Bueno, no siempre, pero es algo común. Pero es muy evidente cuando es como A con el afán propósito. de lesionar, sí. Okay. Entonces, pues ahí sí, obviamente, incluso se le puede pedir al competidor que se retire de la competencia. Okay. Y entonces, ¿nos pueden recordar cómo era la puntuación, cómo se iban obteniendo puntos? Y hagan de cuenta que en un combate, ¿cómo puede quedar un marcador para darnos una idea más o menos de cómo es esto? Pues la puntuación varía y ha variado, pues dependiendo de las épocas, pero se dan puntuación desde 1, 2, 4 y 5 puntos. Desapareció el 3, pero antes existía el 3 y había desaparecido el 5 y así simultáneamente. Pero básicamente el valor se les da a las proyecciones, ¿sí? Si una proyección, depende si la proyección se realiza de pie y el oponente cae de espaldas o cae boca abajo, la puntuación es mayor. Por pasar, someterlo y pasar atrás, controlarlo, también es una puntuación. Por sacarlo del área de combate o por que el luchador salga, también es una puntuación. Y así se van sumando los puntos. No es tan complicado, pero las acciones las determina la posición de los luchadores. Y aquí me surge otra duda hablando de la puntuación. A diferencia del karate, del judo, del taekwondo, en donde los puntos se van ganando al soltar golpes, aquí va puntuando si te tienen en el suelo haciéndote una llave y aunque te estés moviendo, ahí va sumando puntos, tanto el que la está aplicando como el que está tratando de zafarse. ¿Es así? Es por acción técnica. Cada que O haz de realizo. cuenta, ya tumbaron a alguien y lo tienen sometido, interviene el juez o el árbitro y lo separa para volverse a enganchar, por decirlo de algún modo. Así es, si no hay combate, si se quedan sin movimiento y no están en posición de peligro, Ok. se detiene el combate, van de pie y continúan el combate de pie. Si alguno de los dos está en peligro, es decir, que esté su espalda expuesta al colchón, no pueden detener eso, porque es quitarle una ventaja al luchador que lleva la victoria. Okay. ¿Y los marcadores cómo llegan a quedar de repente? Por lo regular, cuando es de toque, debe de haber una acción por lo menos de 2 puntos, que es voltearlo de espaldas. ¿Sí? Okay. Pero muchas veces sí se dan empates en 0 puntos. Por eso, Ale comentaba hace rato que ya se penaliza al luchador que está pasivo, al que no ataca o al que bloquea, ¿sí? Al que no permite hacer un combate, que todo el tiempo está empujando. Por eso es la lucha total, debe de haber combate. ¿Y tiene algún significado la distribución de los colores del círculo del terreno? No, no, como marca aquí la foto, el colchón amarillo, que tiene el Ajá. centro amarillo, es un poco más viejo desde que entró la Unión, que cambió sus siglas de la Federación Internacional, metió los colores que es de la Unión, que es el azul con naranja. Pero en general no, nosotros podríamos tener un colchón con el centro de los logos institucionales y no pasa nada. Siempre, lo que debe de contar son las medidas. Que sea la circunferencia de 9 metros, que sea de 12 por 12 y que cuente con 1,5 metros de protección. Okay. Seguimos. Y bueno,
No todo es trabajar colchón en la UNAM, en Ciudad Universitaria. A veces no tenemos, no nos damos abasto de la cantidad de alumnos y realizamos entrenamientos al aire libre. Obviamente no podemos trabajar técnica, pero sí trabajamos algo de acondicionamiento físico, de fuerza, y esto es algo de lo que hacemos. Cuando nos rebasa la capacidad de alumnos al espacio que tenemos, tenemos que dividirnos. Y unos se entrenan afuera, otros se entrenan adentro, y es más o menos lo que realizamos. Bueno, también cuando tenemos competencias fundamentales en periodos muy cercanos, abrimos las sesiones de los sábados y por lo general los dividimos en estilos greco femenil o libre. No hay veces que solo en femenil y estilo varonil. Aquí en el video que está en pantalla están terminando los chicos de libre su sesión de entrenamiento y están haciendo un circuito específico de fuerza. Sí, aquí le tocó al equipo de libre entrenar el día sábado. Y bueno, sale el equipo de libre y entra el femenil. Y ya terminando el femenil, ese día creo que le tocó al final al de greco. Y ya pues el de greco ya termina saliendo muy tarde, ¿no? De entrenar. Y hacemos la pertinente acotación de que el espacio que estamos viendo en pantalla en los videos que nos están haciendo favor de presentarnos es precisamente la sede de este deporte en el gimnasio del reposo de atletas aquí en Ciudad Universitaria, dentro del Estadio Olímpico Universitario, ¿no? A un costado. Sí, así es. Es el área del reposo del Estadio Olímpico. Y bueno, pues es parte de la técnica, donde se dan las proyecciones. Ese es un, por ejemplo, te explico, me preguntabas hace rato. Sí. Es una proyección que inician de pie del luchador que está siendo atacado y lo lleva directo a la espalda. No es un toque porque no lo está controlando en el piso, pero cae boca arriba y esa proyección tiene un valor de 4 puntos. La pregunta es muy obvia, pero evidentemente los enseñan a caer, los enseñan a no zafarse un hombro o un codo. Sí, justamente la próxima presentación, bueno, la próxima diapositiva. Javier, si me haces favor. Nuestro entrenamiento tiene que tener una base muy amplia de gimnasia y acrobacia, justamente para aprender a caer, para que se familiaricen con las caídas. Además de que tenemos la idea de que si puedes dominar tu propio cuerpo, puedes dominar el del oponente. Entonces, estos ejercicios son muy exclusivos de dominar, de aprender a conocerte y controlar tu propio cuerpo. Y pues justo es algo súper importante en nuestro deporte. Aprende, Luis, para que... Sí, tenemos esta teoría. Si no puedo controlar o dominar mi cuerpo, pues ¿cómo pretendo dominar el de un oponente, no? Entonces, yo estoy viendo ese ejercicio y quiero hacerlo. O sea. Sí. Sí, la... Es que salimos rebotando con la pelota. Los ejercicios de habilidad, de acrobacia, como dice Ale, de gimnasia básica, son muy importantes, sobre todo para las caídas, los movimientos, todo el tiempo debes de estar alerta. Bien nos decía Rodrigo, los periodos son muy cortos y a lo mejor se te va toda tu preparación en segundos. Sí, entonces pues hay que estar al 100 y hay que estar activos precisamente para esos 3 minutos o 6 minutos de combate. Oigan, y perdón que insista, y prometo que es la última vez que pregunto al respecto. ¿La lucha libre tiene su base en esto? Sí, de hecho, los profesionales realizan más acrobacia, ellos sí se valen más de esa situación. Un luchador olímpico, no, por lo regular, no tiene que saltar ni hacer un mortal dentro del área de combate. Ellos sí, es más espectacular, tienen que hacer más, recurrir más a eso. Quizás el show, ¿no? Pero la parte técnica de cómo lanzarse, de cómo saber caer o meter el hombro. Caer. Sobre todo caer, me imagino. Sí, de hecho,
les piden una iniciación en lucha olímpica para iniciar como entrenamientos en esta profesional. ¿Y existen llaves en la lucha en la que ustedes practican? Sí, ¿Y es así como en pero la siempre liga? a ¿Tienen favor. nombres así que la Stilson, la Wilson, la Nelson? No, pero por ejemplo la Nelson sí existe. Sí, tiene sus nombres, tiene sus propios términos y también los términos varían mucho dependiendo las regiones o dónde lo manejan. Dentro del país manejan de una misma acción, manejamos como tres o cuatro términos diferentes. En la UNAM casi todos los términos son los mismos porque traemos básicamente la misma escuela. Todos aprendimos de un ex luchador universitario que a su vez entrenó con otro universitario y se va pasando el conocimiento. Así Fíjate ha que ahora sido. lo que estamos viendo en pantalla, Luis, antes de que pasemos a lo que tienes ahí ya en pantalla de preguntas o saludos de nuestros amigos que nos están haciendo el favor de vernos, actividades en el confinamiento. Y es que a lo largo de esta serie, tanto con el béisbol, con el fútbol, como con el voleibol de sala y de playa, los entrenadores nos han platicado cómo han tenido que sortear, de qué manera. Este tiempo de confinamiento son ya muchos meses y a lo mejor a diferencia de los deportes de conjunto en donde quizás el espacio abierto es más necesario para ellos, de alguna manera ustedes están acostumbrados al trabajo bajo techo. ¿Cómo ha sido para los integrantes de los distintos equipos de lucha de la universidad? Y ahorita ya también nos platicarán de dónde más se practica, además de Ciudad Universitaria, esta disciplina. ¿Cómo ha sido para ustedes el trabajo con los chicos o con las chicas durante este tiempo ya largo, ya cansado, ya tedioso de confinamiento? Contesto, ¿vale? Bueno, pues obviamente ha sido complicado. Los chicos a estas alturas ya quieren volver a tener contacto, quieren luchar, extrañan muchísimo luchar y los hemos mantenido activos. La verdad es que un entrenamiento como tal, yo creo que no se puede llamar de ese, en ese, con ese término, porque más bien los hemos mantenido activos, saludables y también motivados. Pero básicamente es activación física como a distancia. Pero pues igual no todo es malo. La verdad es que esta temporada les ha ayudado o nos ha ayudado a todos a tener más contacto con nuestras familias. La verdad es que estábamos mucho tiempo fuera de casa. Nuestros horarios son muy amplios, entonces como a reconectar con nuestra familia, estar con nosotros mismos y pues como plantearnos nuevos objetivos a partir de esto que nos está pasando. Y además también llegar a ser más creativos, ¿no? Porque los niños ya quieren luchar y quieren hacer muchas cosas que hacían similar a cuando estábamos en la antigua normalidad. Entonces tenemos que idear ciertas estrategias como para que no pierdan la motivación, para hacer algo que se parezca un poquito a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, pues también ha sido un desafío este tipo de entrenamientos o activación física. Ok, Sí, voy a hacer, perdón, voy a hacer una pequeña intervención y ahorita yo creo que regresamos ahora sí como rapidísimo para terminar. Tenemos algunos comentarios en el Facebook, en el Facebook de la qué Dirección bueno. de Deporte Universitario. Tenemos desde muchos saludos de Juan Carlos, Isa Méndez, José Luis Calixto, dice que es el mejor deporte. Ray Fernández lo secunda. Iván Ibarra les manda saludos. Ray Fernández manda saludos también. Virginia Padilla, un saludo, profesora, y saludo a todos. Hay entrenadores, algunos deportistas que comentan que ya extrañan el entrar al área de lucha, limpiarse bien los botines antes de entrar. H. García, no me voy a arriesgar a pronunciar el primer nombre, dice que muchos recuerdos. Sof Jiménez, un gran deporte, exige la mejor eficacia de las capacidades físicas. Sí, ya lo vimos. Habs Mendoza, saludos entrenadores. Irene Raya, también el mejor deporte.
Fabio Martínez. Bueno, hay muchísimos comentarios y ahorita que empecé a leerlos se descargaron más. Descargaron, bueno, cualquier cantidad. Oigan, no nos vamos a despedir sin que nos digan dónde más se practica la lucha dentro de otras instalaciones de la universidad, que por ahí son algunas preparatorias, quizás SHs, además de Ciudad Universitaria. En este repaso que estamos haciendo, aprendiendo de este deporte, ¿cuál sería, a juicio de ustedes, alguna de las escuelas de lucha en el mundo que más han sobresalido? No sé, por decir algo, y estoy diciéndolo sin saber, la rusa, o la del antiguo bloque soviético con los países socialistas, o en Occidente con los alemanes o los norteamericanos. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, definitivamente la escuela rusa de la antigua Unión Soviética es de lo más destacado, pero se dice que ellos nacieron luchando, ¿no? Y sambo, bueno, ¿no? Se dividió en tantos países que todos ellos se llevaron a escuela y ya Rusia ya no se queda con tantas medallas, se dividen y las medallas se van a todos esos países. Escuela de ellos, pues obviamente Cuba, y México en algún tiempo tuvo esa escuela, ¿eh? México tuvo sus años de gloria en la lucha. Mañana les vamos a comentar algo de eso. Y pues sí, definitivamente se ha ido expandiendo, pero Estados Unidos domina, por ejemplo, el estilo libre, y los países europeos sí dominan más el estilo grecorromano en Cuba, por ejemplo, que es potencia en la lucha. ¿Dónde más la podemos encontrar? ¿En la universidad? Pues los lugares de entrenamiento que tenemos es en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 con el profesor Fausto García. ¿Y ahí desde iniciación universitaria? Desde iniciación universitaria y media superior. El profesor Fausto García además desarrolla la lucha en la FES Zaragoza, que también es de tradición en la FES. Muchos años ya lleva ahí el profesor. En la preparatoria número 3 con el profesor José Jiménez. Y también daremos algún espacio mañana a la preparatoria 3, que en algún tiempo se consideró centro de entrenamiento de este deporte. En la década de los 80s y 90s fue desarrollador de muchos talentos en esa época. Y bueno, el profesor Jiménez fue uno de ellos. En los 80s y 90s fue un competidor destacado a nivel nacional y representante del país a nivel internacional. En la preparatoria 4 tenemos el honor de contar con el profesor Alfonso Gessel, que participó en unos Juegos Olímpicos y también fue egresado de ahí. Y en la preparatoria número 5 tenemos al profesor Luis Juárez, padre de los hermanos Carlos y Chucho Juárez, que en la década de los años 2000 también representaron al país y con muy buen nivel. En la preparatoria 7, la de la Viga, tenemos al profesor Jorge González. Okay. Y en la preparatoria número 8, pues a Ale Popoca, que también mañana ahí hablaremos un poco de la época que participó. Ok. Esto es en media superior. En educación superior, tenemos en la FES Aragón, que también es de tradición la lucha, ya tiene muchos años que existe, desde el profesor José Luis Gaitán y Bar Langley, que encabezaron equipos por allá, y ahorita está el profesor Romer Martínez. Bueno, ahorita ya tienen varios años, yo creo que más de 20, ahí en la FES, y bueno, con resultados muy destacados. Se menciona que también han sacado competidores de buen nivel, incluso olímpicos. En FES Iztacala tenemos al profesor Ian Espinosa. Él es el más nuevo de la asociación, muy joven, muy entusiasta, y la verdad esto es muy bueno para la UNAM, para la asociación, que a sus filas esté ingresando gente nueva y entusiasta. Y bueno, ya les había mencionado FES Zaragoza, el profesor Fausto, que también desarrolla en la Prepa 2. Y en Ciudad Universitaria, en el ex reposo de atletas del Estadio Olímpico Universitario, aquí nada más se desarrolla en esta área,
está desde el año pasado a Ale Popoca, el profesor Francisco Monter, el profesor José Luis Gaitán Herrera y un servidor, Javier Vázquez. No me quiero adelantar, me imagino que lo tienen para mañana y que estaríamos ahondando en dos personajes que me parecen fundamentales también en la historia de la lucha dentro de la universidad. Tú mencionaste ahorita uno de ellos, al profesor Ibar Langle, y me imagino que se hablará también mañana del profesor Ciprián Petrov, ¿no? Así es, sí, el profesor Ciprián Petrov, de origen búlgaro, también allá tienen, o tenían más bien dos deportes, que era el levantamiento de pesas y la lucha. Creo que era lo único que había ahí, porque todos hacían eso. Y bueno, dejó muy buena escuela también el profesor. Mañana seguramente estaremos platicando tanto de Ciprián como de Ibar, en paz descansen ambos maestros dentro de la... Así es, sí, vamos a mencionarlos un poco. Bueno, ya justo para casi cerrar esta presentación, pues recordarles que si quieren tener más información de nuestro deporte e incluso una gran galería de fotos que nos han tomado alrededor de los eventos, pueden entrar a la página de Dirección General del Deporte Universitario, en donde pueden encontrar toda esta información. También, si se quieren poner en contacto directamente con la asociación, pueden escribirnos al correo de luchasasociadas@deporte.unam.mx. Y seguirnos en nuestras redes sociales oficiales con el usuario de Lucha Olímpica UNAM. Además de que si quieren tener más información de los entrenadores y sus horarios de entrenamiento, pueden ir a la coordinación deportiva de cada plantel que tenga lucha y ahí tener información, exceptuando de las facultades, que el único lugar en CEU en donde podemos encontrar la lucha es en el exreposo de atletas. Pues ahí está la invitación para que se acerquen a la coordinación deportiva de cada una de sus de sus facultades, ¿no? Preparatorias, SHs, en sí, todas ellas. De hecho, una de las cuestiones que es más recurrente es cómo le hacen para participar ahorita en esta pandemia, y que sabemos que en este momento los chicos de nuevo ingreso están ávidos de hacer todo. Quieren hacer deporte, quieren extensión, quieren estar en cultura, quieren estar en todo. Qué bueno que tenemos ya todos los datos. De todas maneras, lo vamos a repetir ahorita en comentarios, el correo de luchas, para que se pongan en contacto. ¿Okay? Sí, así es. Sí, como decíamos hace rato, la activación ahorita en el confinamiento obligatorio, les dejamos una tarea específica, independientemente de ya una rutina que traen los muchachos, pero es una actividad específica diaria, la cual tienen que reportar por escrito, con imágenes, con video, ¿sí? O un comentario simple de lo que están haciendo. Es muy complicado que sea meternos de lleno al deporte. Ahorita, pues, se perdió, desgraciadamente se perdió, y lo que hacemos es mantenerlos sanos, tanto física como mentalmente, ¿sí? Hablar de entrenamiento deportivo, pues, es muy difícil en casa, porque no todos cuentan con el equipamiento, con los espacios, entonces hay que adaptarse a los pequeños espacios que con los que cuentan. No todos tienen un jardín. Entonces, bien decía Ale, no todo es malo. También hemos tenido varios egresados en este periodo y ha servido para replantearse sus metas y sus objetivos. ¿Qué es lo que quiero? Y el estar con la familia les ha ayudado para eso, para replantear. Tenemos alumnos de alta exigencia académica que estaban de tiempo completo. Llegaban en la mañana, se iban en la noche del campus universitario. Y en realidad el tiempo con sus familias fue muy poco, y yo creo que ahorita lo han encontrado. Y en todos estos meses, al principio fue muy difícil, ellos mismos lo decían. Y bueno, aprovecho para dar las gracias al área psicológica de la DGEDU, que nos ha estado apoyando con esa situación, porque han estado haciendo sesiones con los muchachos. Igual se divide, casi casi los ha dividido entre estilos de lucha también, para poder escuchar y llevar sus situaciones, pero parece que ahorita las cosas ya se calmaron, ya no están tan desesperados y ya más ubicados de qué es lo que quieren y hacia dónde vamos. Qué bueno. Incluso hay algunos que hacen las rutinas con su propia familia, o sea, que nos reportan, mira, me activé con mi mamá o mi tía, ya le y hice ahora una ya llave nada a mi más papá. Están...
No, no tanto así. Javier y Alejandra, les queremos agradecer el que nos hayan acompañado y nos hayan ilustrado en esta emisión correspondiente a esta serie de Aprende un Deporte que auspicia la Dirección General del Deporte Universitario todos los lunes en punto de las 19 horas, 7 de la noche, aquí a través de las frecuencias de las redes sociales de Deporte UNAM. Y bueno, pues los invitamos para que mañana, digamos que en la segunda parte de este rico banquete, nos acompañen ustedes mismos también en lo que será Historias y Anécdotas del Deporte en la UNAM, en donde pues ahí será totalmente y exclusivamente de atletas, profesores y de cómo inició la práctica de la lucha, que me imagino tendrá sus orígenes allá por las instalaciones de la antigua Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, me lo imagino. Entonces ya nos platicarán ustedes al respecto mañana. ¿Algún comentario final que nos quieran compartir ya para despedirnos? Se nos está acabando el tiempo. Adelante, Ale. Pues nada más también agradecerle al equipo que se ha mantenido unido, que se ha mantenido en contacto con nosotros. A veces hacemos reuniones y se nos olvida, o les preguntamos cómo están, y ha habido ocasiones que dicen, oigan, pero platíquenos también cómo están ustedes, ¿no? O sea, esa como hermandad que hemos generado como equipo y que siempre estamos unidos, pues también saludos al equipo y pues gracias por todo el apoyo siempre. Javier. Sí, pues muchas gracias a la dirección, muchas gracias Rodrigo, Luis, que siempre han estado apoyándonos. Un saludo también a todo el equipo, a todas las personas que mandaron saludos vía Facebook. Y pues cuídense mucho, no se desesperen, hagan mucho caso a esto de replantearse sus objetivos, sus metas, no hay que desesperarse y proyectarse, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que viene? ¿Hacia dónde voy? A los de nuevo ingreso, que gusten unirse a las actividades, con todo gusto, pónganse en contacto vía correo electrónico y pues también les mandamos las actividades específicas. No van a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la lucha? Pero repito, son actividades que nos mantienen activos, ¿sí? Es por salud física, por salud mental nada más. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias. Ellos son Javier Vázquez y Alejandra Popoca. Luis Bolaños, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a todos. Quiero mandar un saludo personal a mi señor padre que va saliendo de tratamiento. Muchas gracias. Éxito. Muy bien. Gracias a José Antonio Vargas, también del área de deporte representativo, que nos ha estado ayudando y apoyando en esta transición. Soy Rodrigo de Buen Invito para que mañana, uno de las 10 de la mañana, a través de esta misma plataforma, nos acompañe en Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM. El tema será la lucha. Y hoy les agradecemos el que nos hayan acompañado en esta serie de Aprende un Deporte. Pásela bien, cuídese mucho, por favor, y nos vemos mañana. Tenemos una cita. Hasta pronto.